Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Y como ustedes pueden ver en pantalla, bueno, antes de que lo vean en pantalla, quiero decirles que en esta oportunidad les traigo, como siempre, que aquí en este canal se comparten muchos rituales que son muy prácticos, muy económicos, fáciles, pero sobre todo efectivos. Y vuelvo y repito, como en otros videos, esta no es la excepción, y a petición de muchos de ustedes, para que vean que estoy al pendiente de sus peticiones, me han pedido muchos rituales con limones, y que por supuesto que sean rituales económicos y que sean fáciles de hacer, porque muchos de ustedes a veces no tienen tiempo de estar comprando tantas cosas, que a veces no encuentran los ingredientes o las cosas necesarias para sus rituales, y me han estado pidiendo rituales que sean muy fáciles. Quiero decirles que aquí en el canal ya tengo muchos rituales que son fáciles y que son muy fácil de conseguir los ingredientes. Pásense por favor a los videos de este canal y van a encontrar muchos rituales que les van a ayudar bastante. Ya hay muchos para muchas cosas, porque me están pidiendo rituales que ya están en el canal. Esto quiere decir que no han hecho un tiempito para buscarlos, para checar en el canal cuáles ya están. Y bueno, están perdiendo tiempo porque no los checan. Métanse al canal, métanse a ver todos los rituales que hay, y yo les aseguro que más de alguno les va a ayudar, y que más de alguno va a ser muy fácil para ustedes conseguir los ingredientes, y que les va a gustar porque son prácticos. Bueno, en esa oportunidad, como ustedes pueden ver en pantalla, como siempre, que me encanta trabajar a mí con el limón, en esta ocasión, ay, por ahí se escuchan las llamadas. Bueno, ustedes vean que no puedo contestar porque a veces estoy grabando videos, como ahorita en este momento, o estoy consultando, estoy atendiendo a alguien, y bueno, por esa razón es que a veces no se les contestan las llamadas, pero ustedes sigan intentando, y si no se les contestan las llamadas, pues por ahí está la aplicación para que manden un mensaje, y también estamos en línea para poder atenderles. Bueno, aquí yo tengo ya tres limones. Yo procuro que sean limones verdes, que sean limones que estén en perfecto estado. Vean ustedes, aquí se ve, por ejemplo, este que se ve verde. Estos también están verdes, pero me hubiera gustado que estuvieran más frescos. Yo les encargo que si ustedes lo van a hacer, que sean limones que estén frescos, que estén en buen estado, que estén lo más verde posible. No valen los limones amarillos, tienen que ser limones verdes, por favor, para que sus rituales sean más eficaces, para que sus rituales tengan mejores resultados. Acuérdense, limones verdes, frescos, bonitos, limones que estén en muy buen estado, porque recuerden que los limones nos van a ayudar. Este ritual que vamos a hacer es para que los limones con el agua absorban todas las energías negativas, y por esa razón tienen que estar en perfecto estado para que puedan tener la fuerza suficiente y el valor para absorber todo lo negativo. Esto nos ayuda, primeramente nos ayuda a eliminar todo lo negativo. Por ejemplo, si en casa hay muchas discusiones, muchas peleas, muchas riñas, celos, hay mucha negatividad, se siente el ambiente pesado, sienten que el camino está cerrado, se sienten bloqueados. Hay personas que están en su casa y que no se sienten a gusto dentro de su casa, solamente se sienten a gusto cuando se salen de casa, andan muy a gusto en la calle o en otro lugar, pero cuando llegan a su casa no se sienten bien, se sienten cansados, se sienten depresivos, se sienten
bloqueados energéticamente, espiritualmente hablando, se sienten con sueño, se sienten con dolores de cabeza o llegan a casa y puras discusiones con la pareja, con los hijos, con la mamá, con la suegra, con quien vivas, y pues es un caos. Cuando en tu casa hay tanta negatividad que solo pasan cosas malas que buenas, entonces eso ya no es normal. Muchos me preguntan, Zafiro, ¿es normal que cuando yo llegue a mi casa sienta odio, sienta rechazo, quiera estar peleando con todos, me parezca mal todo lo que hacen todos, me moleste todo? No es normal, es claro que no es normal. Entonces esto quiere decir que nosotros andamos cargados, muy muy cargados de energía negativa, o que la casa está muy cargada. Entonces en este caso, este ritual nos va a ayudar tanto para nosotros como para la casa. Que quede claro. A ver, sé que me van a preguntar y me van a decir, ¿y dónde vamos a poner ese ritual? Bueno, pueden poner ese ritual en cada habitación. Pueden ponerlo pueden poner uno en la sala, el otro en la recámara, el otro en la cocina o donde ustedes quieran, pero que sea un ritual por habitación. Es más o menos como el ritual que ya les había subido, que es donde yo uso un plato de barro y les pongo ahí los limones partidos en cuatro y les espolvoreamos sal marina, sal de grano, y la dejamos ahí por 9 días. Pues es algo así parecido, pero en este caso vamos a utilizar los limones enteros, no los vamos a partir, no los vamos a pelar, no les vamos a hacer nada. Simplemente los vamos a tomar, los vamos a lavar con agua, ya que estén listos, los vamos a usar para hacer este ritual. ¿Qué necesitamos? Bueno, 3 limones. Hay personas que le ponen uno, yo recomiendo que sean 3. Yo recomiendo que sean 3. Y también vamos a necesitar un frasco, un recipiente de cristal, como pueden ver ustedes aquí. Hay personas que utilizan algún frasco grande, algún recipiente cualquiera donde a ustedes les quepa el agua y quepan los limones perfectamente bien y que les quede un espacio más o menos así. Entonces por esa razón tiene que ser un frasco un poco grandecito. Puedes hacerlo también en un vaso de cristal, pero que sea un vaso de los grandes, no de esos vasos pequeños, sino de los grandes, esos vasos espaciosos, también ahí lo puedes hacer. Tiene que ser de cristal, así como ustedes lo ven aquí, tiene que ser de cristal. ¿Y qué más vamos a necesitar? Agua, agua común, agua de la limpia, agua de la que tomas. 3 limoncitos y vamos a empezar. Voy a hacerlo para que vean cómo se hace. Quédense viendo y tomen nota. Así de fácil y sencillo es la preparación de este ritual. Solo necesitas 3 cosas, un frasco grande de cristal, de vidrio, agua común, agua limpia de la que tomas,
y 3 limones verdes frescos, los más bonitos que te encuentres, son los que vas a utilizar para este ritual. Puedes dejarlo este en la sala, puedes poner otro en tu habitación. Les voy a decir algunos cambios que va a tener este ritual para que no se preocupen, no se asusten. Puede que el agua se torne de algún color raro, de algún color amarilloso. Puede que los limones se apesten. Puede que tomen un color café, amarillo. En algunas ocasiones se ha puesto negro, dependiendo cuánto está limpiando ese ritual la casa o el negocio en donde lo pusimos. También podemos ponerlo en los negocios o donde tú quieras limpiar la energía negativa que esté por ahí en algún lugar donde tú quieras limpiar, ahí lo puedes dejar. Y recuerden hacer uno en cada habitación. Ese ritual se puede hacer tanto en casa como en el negocio. Siempre y cuando pongamos un ritual en cada habitación, y te va a ayudar fuertemente para que este ritual absorba. Es como un imán, va a canalizar el agua, todas las energías negativas, y el limón pues va a entregar su vida, su jugo, su color verde, que es el verde de la esperanza, de la economía. Entonces, por esa razón es que se debe de poner los limones más frescos y más bonitos que te encuentres, porque el limón se va a acabar en ese ritual. Lo vamos a dejar por lo menos 7 días. Puede que algunas personas que pongan su ritual en alguna casa donde esté extremadamente cargado de mucha negatividad, y que al siguiente día se le pudran o que se le hagan feos, o que el olor, que el agua apeste, que huela mal, lo pueden cambiar si lo ven que está muy descompuesto antes de llegar a los 7 días. Sí lo pueden cambiar, pero por lo regular es un ritual que dura de 7 a 9 días, pero si es necesario cambiarlo, lo puedes cambiar. Todo esto se tira, el agua se tira al baño, y los limones se tiran en una bolsa plástica negra de preferencia, y se tira no en la basura de la casa, sino en la basura que está fuera de tu casa, y no los vas a tocar, los vas a tomar con una bolsa de plástico, los vas a envolver y te vas a salir fuera de tu casa a tirarlos. No los vayan a tirar en la basura de su cocina o en algún bote de la casa adentro, hay que sacarlo. El agua hay que tirarlo por el baño, y el frasco hay que lavarlo, y podemos volver a hacer el mismo ritual en ese momento. No necesitan esperarse días para volver a hacerlo, porque sé que van a preguntar cada cuándo lo voy a poner. Bueno, cada de 7 a 9 días dura este ritual, pero si se te hace muy feo, lo puedes tirar antes, y en el momento en el que lo limpias, en el que tiras todo, puedes volver a hacer el mismo en el mismo frasco. También recomiendo que este frasco se utilice solo para hacer este ritual. Puedes hacerlo constantemente si es que quieres que tu negocio o tu casa esté más equilibrada, las energías negativas no te lleguen a tu casa, no te lleguen a tu familia. Si quieres que toda la energía positiva esté más fuerte que la negativa en casa o en tu negocio, pues entonces te recomiendo que lo hagas constantemente, que lo limpies, lo tires y pongas otro. Igual, lo limpias, lo tires y pongas otro, y constantemente lo estés haciendo, y esto te asegura que te va a absorber muchas negatividades, muchas envidias, muchos chismes, muchos pleitos, discusiones. Todo lo que venga hacia ti, hacia tu casa o hacia tu negocio que sea negativo, ese ritual lo va a absorber. Así es que, bueno, pues creo que no es difícil conseguir esas 3 cosas para que hagas tu ritual y que puedas tener tu espacio limpio, que puedas tener... Acuérdense que también los limones nos ayudan a abrir camino, nos ayudan a que nuestro camino no esté tan bloqueado, no esté tan cerrado. Así es que ese ritual es muy bonito, es muy efectivo, muy fuerte
para quitar todas esas negativas que nos estancan o que no nos dejan salir adelante. Es muy sencillo, muy económico. Yo les invito a que lo hagan, los resultados les va a gustar. Solo estar al pendiente de cuando se ponga muy fea el agua o los limones, tirarlas, pero volver a poner más. Tómense un tiempo para revisar todo lo que ya hay y se pongan a hacer sus rituales prácticos y económicos. Espero que les haya gustado, espero que compartan este video para que puedan ayudar a otros. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos.